Estamos, bueno, yo muy alegre y muy contenta de estar transmitiendo otra vez en este programa Salto Cuántico, dándoles un saludo y un agradecimiento muy grande a todos los que se conectan y nos ven en vivo y a todos los que nos van a ver en el futuro también. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que me escribe y que me manda sus dudas y que me manda lo que está pasando en su vida. Gracias a eso también hemos podido agendar cosas para fuera de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, donde vivo muy contenta. Y hemos estado ya haciendo propuestas. Al final del programa les estaré diciendo dónde vamos a estar dando cursos. Y esta semana, no esta semana, van varios... como dos semanas más o menos, que he estado percibiendo mucho en el ambiente esta sensación de estar ya en septiembre. Ya es hoy es 11, 12 de septiembre, 12 de septiembre, me quedé en el día de ayer, que di una clase muy rica, y estamos como a 3 meses y medio de que termine el año. Y he estado viendo a mucha gente que regresando de vacaciones o de prácticamente terminando el verano, cuando mucha gente empieza a recuperar sus actividades, con esta gran inquietud de elegir algo más, o algunos con esta sensación de que, bueno, pues ya se está acabando prácticamente los últimos meses, que se van muy rápido por tanta celebración y festividad que hay, por lo menos en mi país. Esta sensación es un poco de no haber completado aún muchas de las cosas que se habían prometido o que querían conquistar empezando el año. Y de hecho a mí también me pasó un poco de estar, bueno, sí voy por el camino que había elegido, las cosas que había yo elegido al principio de año. Y de hecho, bueno, pues yo me puse a revisar un poco qué es lo que quería este año para mí. Y es como muy buen momento de que empieces tú a revisar si realmente lo que habías elegido a principio de año o que creías que iba a suceder este año, que ya tienes como toda la energía que traía toda esta sensación al principio de no saber y de incertidumbre. Bueno, pues ya pasada la mitad del año, que sabemos un poco más acerca de lo que habíamos creído o no, o seguimos eligiendo, es la invitación del programa de hoy. ¿Cuánto has regresado o revisado esas cosas que probablemente te atormentarán en algunos mesecitos de no haber hecho nada al respecto, de seguir en la misma situación que antes, o de ver si realmente eso que querías o que parecía tan cierto para ti era tuyo o lo copiaste porque estaba de moda? O lo elegiste porque alguien te dijo que eso tenías que corregir y si no lo corregías no ibas a poder ser toda tú en tu grandeza. Entonces, o todo tú en tu grandeza. Entonces, ¿podrías empezar este año? La sugerencia es un poco en este momento, en este septiembre, que se percibe así como... ¡fum! El último jalón
que aunque el tiempo no es lineal, en esta realidad sí lo vivimos un poco así. Y luego en diciembre queremos ver qué podemos celebrar y qué no. Entonces, esa sería un buen lugar para empezar. Empezar a revisar si todas esas todos esos puntos que querías tú alcanzar en este momento están siendo para ti todavía una verdad. Entonces, mi primera sugerencia sería regrésate a ver toda esa lista que tenías y revisa si aún la quieres y cuánto has hecho o cuánto has seguido la energía de eso que decías que era para ti o que querías lograr y hacia dónde te querías mover. Para mí, varias de las cosas siguen siendo verdad. Y me he puesto un poco a reflexionar acerca de si me estoy moviendo aún en esa dirección o si he logrado el cambio que se requería para alcanzar ciertas cosas. Muchas de ellas ya están en mi vida, ya están sucediendo. Lo que yo noté en mí fue que tal vez no estoy haciendo tanto cambio como me había propuesto a principio de año. Reconozco todos los que sí estuve comprometida, porque esa es otra de las cosas que te quería invitar. ¿Cuánto sigues comprometida contigo, con elegirte a ti? Que partiendo de ahí también podrías ver cuántas de estas opciones que querías realmente siguen siendo elegirte a ti. ¿Y cuánto de eso lo elegiste solo para seguir en el drama de que nunca va a ser posible para ti o nunca lo vas a poder tener o cuántos años llevas ya pidiéndolo? Entonces, toda la energía de esto, de este mes nos mueve mucho hacia ese lugar, como a ver a que todavía podemos hacer los cambios necesarios, lo que podría llevarnos a realmente ver en tu realidad todo eso. O sea, ¿cuánto tiempo más te piensas esperar? Esa sería otra pregunta que tengo para ti. Bueno, ya saben que siempre hago preguntas y preguntas. ¿Cuánto más tiempo te piensas esperar? Tenemos una herramienta de la que hemos hablado aquí, que son los 10 segundos, que tienes 10 segundos para elegir si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo. Y muchas personas, lo que me doy cuenta es que esa herramienta de elegir cada 10 segundos la usan mucho para, ok, pues ya no quiero, ok, pues lo hago mañana, ok, pues quién sabe, en este momento estoy como cansada. ¿Cuántas veces usas esa herramienta de los 10 segundos para realmente no hacer lo que sabes que te llevaría a ese espacio que tanto has estado buscando, que energéticamente podrías atraer lo que quisieras a tu vida, simplemente por estar ahí y simplemente brincando ese momentito de incomodidad? Yo elegí cosas que para mí eran importantes o que iban a hacer un gran cambio en mi vida. Y antes de, por ejemplo, la última clase que tomé, que fue en agosto, que implicaba mucho reto económico, en tiempo, en esfuerzo, en todo, y todo el tiempo estuve comprometida con ella, aunque hubieron muchísimos momentos, que soy muy sincera, fueron muy incómodos, pero cada 10 segundos yo volví a hacer la pregunta, ok, ¿lo sigues eligiendo? Sí. ¿Te vas a comprometer con esto? Sí. Y muchas veces era solamente brincar ese momento incómodo o ese momento que parece que ya no tenemos la energía con la que arrancamos, y por eso estoy haciendo este programa hoy de con cuánta energía arrancamos y ahorita cómo vamos y cuántos cambios podemos ajustar. Y en esos 10 segundos seguía otra vez solamente con esa elección de seguir en la misma dirección, recuperaba mi energía. Y ese es otro de los temas que me gustaría tocar hoy.
también permanecer tanto tiempo en el implante, porque es un implante la duda, hace que perdamos energía. Mucha de la gente con la que he estado conversando en estos días, lo que tiene es mucha duda, si seguir eligiendo este camino que habían decidido. Muchas de mis sesiones se han tratado de eso, de la duda. Entonces, ¿cuánto de la duda, de estar como esto, en estos dos deseos, ¿no? Que si sí, que si no, que si sí, que todo por querer hacer lo correcto o atinarle, te mantiene realmente sin elegir. Y cuando usamos el implante de la duda, cuando estamos dudando tanto entre dos cosas o entre saber si voy a poder o cómo se va a ver eso en tu vida, lo que requiere es muchísima energía de ti. Y por eso también he visto a tanta gente tan cansada. Cuando usamos la duda, a donde accedes es a tu mente. Entonces tienes que pensar mucho y analizar mucho para saber si vas a seguir eligiendo lo mismo que habías pensado antes, y repito, pensado. Entonces, el cerebro, la mente, se lleva muchísima de nuestra energía. Parecería que no, pero estar analizando algo, acuérdense que tenemos esta herramienta maravillosa que son las barras, para empezar a salirte de tu mente y de la plática, de la cháchara mental, porque de verdad, muchas de las personas que yo conozco que están cansadas es porque solamente viven en esta parte, nunca ocupan su cuerpo, nunca están disfrutando, nunca están gozando de la vida, porque la mente ocupa todo su tiempo, ocupa su vivir. Entonces, eso sería también importante que empezaras a ver. Y porque todavía podemos elegir tanto cambio para todos, y aunque esté siendo incómodo, este año ha sido de cambios, 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 cambios. Y seguramente si haces esta reflexión el día de hoy para ver hacia dónde te va a llevar y cuántas más sorpresas te puede traer este año, en estos meses que todavía faltan, cuántas más aventuras y cuánto más podrías conquistar, si en este momento te paras y te comprometes contigo mismo. Eso es para mí súper relevante, saber si de las elecciones que o lo que creí que había elegido siguen siendo para elegirme a mí. Y esta es otra de las herramientas que me gustaría hoy compartirte, y que empieces a darte cuenta realmente qué elegirías para ti, usando la pregunta de si no fuera por dinero, ¿seguiría eligiendo esto? Y ni siquiera es una herramienta para que realmente pues te salgas de trabajar si no es en este momento lo que se requiere de ti, pero sí te va a dar un panorama para que empieces a aclarar esas dudas que se llevan y que requieren tanta energía de ti. Para mí, sí, seguir esta herramienta, y la hago todo el día y todos los días. Si no fuera por dinero, ¿seguiría haciendo esto? Y probablemente en algunas cosas la sigo haciendo, pero ya tengo en mí esa conciencia. Lo que va a hacer esta pregunta es abrirte a la conciencia de qué querrías tú para ti, qué no has estado eligiendo, ¿y qué caminos podrían llevarte a ese lugar donde realmente estarías haciendo algo que te dé plenitud y no estar en esta sensación de que, bueno, pues tienes una vida, tienes un trabajo, sabes qué vas a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves, sabes qué vas a hacer hasta que llegue la quincena, sabes qué vas a hacer hasta que llegue la semana, pero realmente no tienes un vivir? ¿Y cuánto de nosotros lo tenemos como dormido? ¿Cuántas habilidades tenemos dormidas que podríamos estar hoy eligiendo
que nos llevarían a ese camino y a ese a esa conquista, y cuántas sorpresas nos podría traer todavía lo que resta del año, cuánto podríamos estar celebrando, ¿no? En diciembre, o cuánto tiempo más te piensas esperar hasta que empiece el próximo año y vuelvas a levantar tu lista de deseos. Podemos todos tomarnos de esta energía que se está percibiendo como de que, ok, el último jalón y vamos a ver qué más es posible para todos. Y seguir en estas preguntas que tanto hemos compartido en el programa, solamente hacer la pregunta y conectarte con esa energía de qué más es posible. ¿Qué opciones están ya listas que no he considerado aún? ¿Qué me podría llevar a conquistar más para mí, para mi vida, para elegirme más a mí y para dejar de esta pregunta también la he estado haciendo mucho. ¿Cuánta separación sigo eligiendo entre yo y eso que he dicho tanto que quiero ver actualizado en mi vida? Muchas de las cosas no se están actualizando porque no estamos comprometidos con nosotros mismos. Entonces, también mucho a mis clientes de coaching les digo, hay una herramienta que es cuando tienes mucha duda, empezar a elegir una de las dos posibilidades que te están manteniendo entre una cosa y otra y decir, por lo menos en tanto tiempo no voy a pensar en la otra posibilidad. No sé si estás eligiendo entre dos carreras, entre dos trabajos, entre dos actividades que quisieras hacer. Elegir una de ellas y dejar de pensar en la otra. Y esto te va a llevar a darte cuenta lo que más queremos, que al menos yo para mí, es tener mucha más conciencia de mí y de mis elecciones. Entonces, esto se llama doble vínculo. Y te puede ayudar muchísimo decir, ok, y a veces, la verdad, y en mis sesiones ha salido, puede ser hasta entre dos personas. Entonces, como elegir una de las dos posibilidades y ver qué es lo que sucede, sin estar esperando hacer lo correcto, hacer lo perfecto, hacer lo que se debe de hacer, sino solamente dedicarle la energía a una de las dos y por un rato, y puedes ponerte tiempo, en un mes no voy a pensar en esto, me voy a ir con todo en esto. Mucha de la energía que hace que no se actualicen las cosas es que no vamos con todo, no estás dando tu 100, no vamos, es mucho más fácil si te dedicas con todo a esa posibilidad, que sobre todo les digo, amigos, cuando estás en esta duda de si hago una cosa o hago otra. Entonces, creo que es momento, es un gran momento que empecemos a darle toda nuestra energía a las posibilidades que sí queremos actualizar y que empecemos a depurar, que empecemos a dejar ir todo lo que nos está estorbando, entre ellos la duda que se lleva tanta de tu energía. Esa es la invitación del día de hoy, que empecemos a reconocer también lo que ya estamos actualizando, lo que ya está en nuestra vida, a lo que se llevó esa energía y que hoy, si no reconocemos las cosas que ya tenemos y ya están apareciendo, tenemos que destruir mucho para volverlas a ver en nuestra vida. Y acuérdense que la mente hace estos juegos truculentos de olvidarse de lo que ya conquistaste, porque esa es la función de la mente, seguirte previniendo. Entonces, no te va a decir y no te va a aplaudir nunca. Entonces, ¿qué tomaría para que hoy tú hicieras un recuento y voltearas y vieras y te reconocieras a ti mismo de lo que ya está ahí y de qué más
es posible, de dónde está la energía, hacia dónde te está diciendo que vayas, que en este momento ya están esos susurros del futuro diciéndote ven, ven, ven. Y por último, amigos, recuperar esta energía que es la de imparable. Muchas de las cosas que no vemos actualizadas están a punto de actualizarse ya. Están a nada de que las veas en tu realidad y decides en este momento claudicar. Entonces, esta energía de imparable, ¿de qué más se requiere? ¿Cuánto más necesito comprometerme hoy con lo que he dicho que sí quiero para mí y para mi vivir? Entonces, pues te invito a que seas esta energía imparable y que si no fuera por dinero, ¿qué estarías eligiendo? ¿Y qué es lo que te traería tanto gozo a tu vida que todo lo demás llegaría tan fácilmente? Empieza también a decir el mantra, a mí me está funcionando muchísimo, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y también para este último cachito, empezar a pedir facilidad. Universo, muéstrame la facilidad para que yo pueda estar celebrando. No te esperes a voltear y ver más bien otra vez todo lo que no se dio y para que lo usemos para seguir metidos en el drama y a mí no me pasa y no sé por qué no logro las cosas y no sé por qué para mí no hay. Entonces, este es el momento de que todos nos carguemos de energía y que sea como este comienzo de esta última recta de este año. Al menos yo sí, así lo estoy haciendo y sigo eligiendo y sigo eligiendo más y sigo comprometiéndome y te invito a que te vuelvas imparable y que no dejes de un lado toda esa grandeza que tienes y que la uses para conquistar y para reconocer lo que ya estás viendo en tu vida, reconocer los susurros que vienen del futuro, la energía de hacia dónde nos vamos a dirigir y cuántas sorpresas más nos pueden esperar para estos últimos meses del año, que la energía se vuelve tan rica y tan padre, cuánto más podríamos estar conquistando. Y pues esas son las herramientas del día de hoy. No uses los 10 segundos en tu contra, no uses los 10 segundos para irte a... Bueno, a veces se requiere un descanso, pero realmente pregúntate, si elijo esto, ¿voy a actualizar lo que tanto he dicho que quiero en mi vida? Amigos, muchísimas gracias. Los espero el próximo miércoles. Este programa es un poco cortito porque tengo que salir hacia otro lugar y no quería tampoco terminar el programa sin decirles que voy a estar este fin de semana dando un curso del dinero en Acapulco y es un curso del dinero totalmente diferente, con herramientas de Access. Son 4 horas y las 4 horas no solo son herramientas, sino es una facilitación para liberar la energía entre todos. Acabo de tener uno que realmente, no, todos los que estuvimos ahí lo saben, que nos sorprendió muchísimo todas las cosas que pasaron y todo lo que logramos cambiar entre todos con las preguntas que se hicieron, con las herramientas y dejando ir todo eso que nos está deteniendo de que el dinero entre en nuestra vida. Empiecen a bajar sus barreras para que entre más a su vida, entren más personas, más proyectos, más dinero, más tiempo, más espacio, que eso es lo que se logra bajando barreras. Y entonces los invito este fin de semana a este curso del dinero, que les digo, no es nada como lo que has visto antes. Desde ese momento sales con una energía tan cambiada, tan expansiva, que la sensación es de que el mundo te queda corto y que estás listo para conquistar todo eso. Y la semana que entra vamos a estar en Culiacán dando el gozo de los negocios,
Es un poco de un poco combinado con el curso del dinero. Es un curso que preparamos para una empresa, pero todos están invitados. Me encantaría verlos en persona en alguno de los lugares a donde voy. Y un curso de barras el sábado 22 de septiembre, para toda la gente de Culiacán que podría experimentar esta sensación de paz y relajación que por sí sola, después de una sesión de barras, donde igual y no tienes ni qué hablar, porque aunque te duermas, la energía se está moviendo y hay muchos cambios en ti, solamente con tomar la sesión que dura aproximadamente 1 hora. Entonces, si quieres aprender de esta certificación, estaremos en Culiacán. Y amigos, pues espero verlos algún día en persona, espero que podamos conocernos. Y espero que me cuenten cómo les va recuperando su energía y soltando este implante de la duda que se lleva tanto de nosotros y donde tenemos que juzgarnos muchísimo, analizar muchísimo y pensar mucho. Y eso es lo que te tiene cansado, lo que te tiene sin pila para seguir eligiendo más para ti y para seguir buscando y haciendo las preguntas, para abrir todo ese campo de posibilidades. Conéctate con esa información. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cuánto más cambio podemos elegir en estos meses que vienen? ¿Cuántas más sorpresas podemos tener en nuestra vida? ¿Cuántas más aventuras nos esperan? Y todo esto con facilidad, gozo y gloria. No se olviden de pedir más facilidad para ustedes, universo, más facilidad con estas elecciones, más facilidad en mi vida, más facilidad en mi día a día, más facilidad con mi vivir. Eso es lo que yo pido todos los días. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y espero conocerlos un día en persona. Y toda la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Yo soy Laura Ramírez Báez, CF de Access Consciousness y coach ontológico. Muchísimas gracias, amigos.